Un resumen que vamos a compartir con ustedes. 4 goles nos han dejado Águila y Alianza aquí en el Barraza. El arbitraje de Ismael Cornejo y un buen marco de público, ¿no? Encabezado ahí por la gente de Club Deportivo Águila. Isaac Portillo buscaba para Fito. Toque hacia atrás, muy tibio lo de Arias y el zurdazo abajo, potente. Insisto, me gusta el gesto técnico de Juan Carlos Portillo para meterle ese empeine, ¿no? Y que la pelota no se eleve, al contrario, salga a ras de grama y se le esconda, ¿no? Allá a Benji Villalobos, que también estaba un poco tapado, ¿no? Por los defensores, pero muy bueno lo de Juan Carlos Portillo. Ahí la presión de Filip y el zurdazo abajo pegado al poste. El tiro libre de Fito, una pelota que aparentemente traspasaba la línea, pero no es, decíamos, ¿no? Hay que tener un mejor ángulo, ¿no? Ahí aparentemente cuando baja, a ver si lo hacemos bajar un poco más, pero el asistente estaba lejos, había corrido mal. Y al final Benji se quedaba con la pelota y el árbitro hacía seguir la jugada, hacía seguir el partido. Ahí aparentemente una obstrucción que solamente Cornejo ve. Cuando la fue a buscar Santos Ortiz, los reclamos. Vamos a ver, ahí. Y sí, me parece que el movimiento de Rudy, me parece que. No. Levanta, me parece que ahí no levanta, quiere obstruir apreciaciones y bueno. Se marcaron en esta serie penales inexistentes. Sí, algunos y bueno. Nicolás Muñoz, minuto 50. Decíamos en ese momento, bueno, vos decías en ese momento que es importante para Águila porque no habría el segundo tiempo con este penal, este empate, ¿no? Y le daba un nuevo aire al equipo emplumado que 16 minutos después iba a encontrar. Tras el rebote que generaba el arquero Arroyo, ¿no? Por ese disparo potente, rasante de Nicolás Armando Muñoz, lo de Derisarino Mansor, que nunca está en posición prohibida, siempre sale habilitado, se le pierde, ¿no? En la marca a Emerson Vélez, quien metería esta pelota al espacio y lo de Fito Celaya. Entre los dos defensores más altos que tiene Águila, logra dominar la pelota, girar y en el movimiento meter el balón al fondo de la red. Pausa.